Impresionante Otro pibas milagro ¿Qué tal? Buenas tardes, vente para acá Grábame aquí, Mira lo que tenemos aquí Tenemos una válvula que está pasada Y como está pasada se ha rajado Y pierde aire Entonces ¿qué ha pasado? Han puesto la rueda de repuesto Y como tiene más de 20 años, pues tiene este problema Y como la ha pillado aquí en la gasolina Que está pinchada, pues hemos dicho Vamos a acercarnos aquí pues Le echamos un poquito de cianocrilato Y nos hemos traído el activador Para que seque muy rápido Mira, déjame el móvil que enfoco Mira la válvula como está rajada, mira cómo pierde cada vez lo doy. Madrid. <laughs> mira, ¿qué pasa? Que la tenemos que echar hacia o sea, el noquilato ha este de del bueno, pero también nos hemos traído el activador para que seque lo máximo posible, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para que se vaya pegando, porque la queremos hinchar enseguida. Entonces, lo que tarde en juntar el pegamento... Pues ya le echamos el activador y se va a quedar pegada. Impresionante. Aquí en mitad de la gasinera, sin herramienta, nada más que con un botecillo de pegamento. Vamos a hacer que funcione. Veréis. Cogemos el pegamento, el cianocrilato de bur Le echamos un poquito. Y enseguida le vamos a echar. Mira, le echamos, le echamos bastante ahí. Y ya, juntamos. Quitamos la tapa del, del activador. Le echamos ahí bastante que pegue. Mirad el activador cómo se queda, que hace ahí eso esa espumilla blanca ahí, esos cuadraditos blancos de pegar, de cristalizarse total. Mirad, ¿Has visto cómo va avanzando ahí, impresionante. Ya se ha pegado, mirad. Cogemos válvula pegada y ahora aprovechamos que estamos aquí en la gasolinera y le damos aire. Mirad, le vamos a dar un poquito aire. Le damos, le damos, le sujeto aquí un poquito con la puntita. Que no pierda. Como veis va subiendo la cubierta, va subiendo, va subiendo. Va un poquito lento, Esto ya sabéis que esto de la oscuridad va un poquito lento, pero como veis va cogiendo aire y ya no se oye nadita de perder. Como veis ya tenemos aire suficiente y no se pierde nada. Impresionante. Esto ya de taller piva es... Mira, con un bote de pegamento y el activador, solucionado, fue en rueda Eh, para los haters, por supuesto que ahora vamos directos al taller y le tenemos que cambiar la válvula, no sea, que poner nueva no le vamos a dejar que vaya con una válvula pegada. Venga, un saludo de T.E.P.V.A.